Yo conozco a Ivette Yarlequé desde hace algunos años. Tuve el privilegio de tenerla como alumna, una muy buena persona, muy buena estudiante. Ivette es una mujer trabajadora, luchadora, dedicada, disciplinada, metódica. Que siempre ha demostrado honestidad, trabajo serio. Capaz, inteligente, íntegra y con una gran dedicación. Muy respetada y querida por sus alumnos y asimismo por nosotros, sus colegas profesores. Por su carácter, por su temperamento, por su convicción de que la docencia es una opción digna. Y además comprometida con el desarrollo de la Universidad Católica. El representante de los profesores es aquel que tiene que llevar la voz nuestra en el Consejo Universitario, defender nuestros derechos. Y considero que sería una excelente persona para representarnos. Es una maestra muy preocupada, conoce los problemas de los profesores, conoce cuáles son las necesidades nuestras. Que ahora es muy importante para el rol que le tocaría a ella jugar como representante de profesores. Ella es una de las personas que siente los problemas de la Católica más allá de un tema personal. Ella hará un excelente papel en pro de los derechos de los profesores y de su bienestar. Creo que si Ivette llega a ser profesora representante, pues su labor va a ser excelente. La hora de buscar gente nueva, caras frescas, y ver ya que eso lo representa. Es la candidata idónea, creo que todos deberíamos votar por ella. Y la respuesta es obvia. Madame Yerbeque, la mejor opción para la profesora representante. Gracias al apoyo decidí aceptar este reto. Somos profesores con experiencia que hemos vivido las alegrías y las tristezas de ser docente universitario. Exigir nuestros derechos como docentes y ayudar a cumplir nuestros deberes. Soy Ivette Yarlequé, una profesora como ustedes.